Hola, bienvenido al primer capítulo de esta serie que vamos a dedicar a aprender cómo mezclar técnicas de expresión diferentes en una misma línea, cosa que creo que es importantísima, ya que cuando estás viendo a un bajista de nivel medio o avanzado, pues nos suele sorprender la facilidad con que cambia de una técnica a otra. Y pienso que además es una cosa imprescindible, imprescindible tanto a la hora de hacer covers como a la hora de componer tu propia música. Esta serie de vídeos está pensada tanto para el bajista principiante como para un bajista de nivel medio o avanzado, ya que normalmente la línea la voy a digamos, estructurar en tres partes o más diferentes. Vamos a empezar con una línea sencilla y luego vamos a ir añadiendo técnicas hasta poder hacer la línea completa. Así que lo dicho, creo que va a servir un poco para todos. No me enrollo más, vamos a ir empezando y tú puedes ir dándole al like porque este vídeo te va a gustar. Bien, voy a empezar tocando la base de la línea. Suena así. Bien, como puedes ver, no hay ninguna cosa especial, simplemente hacemos re, re y hacemos unas notas muertas con la mano derecha apoyando pues en la primera y en la segunda cuerda. Este sonido puede ser más fuerte o menos fuerte según como tú quieras, eso no tiene mucha importancia. Después de hacer las notas muertas con la mano derecha, pues hacemos un hammer-on que viene desde el sol hasta el la. Sol al la, hacemos el hammer-on y luego tocamos el do. Bien, luego hacemos en el segundo compás, volvemos a repetir el re. Y hacemos las dos últimas partes del segundo compás, en donde hacemos do, do, sol, fa. Do, do, sol, fa. Do, do, sol, fa. El segundo compás vamos a añadir ahora pues la técnica de barrido. Voy a tocar primero la línea. Bien, aquí lo que puedes ver es cómo hacemos un barrido en el segundo compás. Después de hacer las notas muertas con la mano derecha, estoy en el segundo compás. Aprovecho y con el dedo 2 barro la primera, segunda, tercera cuerda y acabo ese barrido con el dedo 1 tocando el primero de los dos que sigue la línea. La clave es barrer con el dedo 2 las tres cuerdas y rematar esa figura con el dedo 1. A continuación voy a añadir dobles cuerdas a la línea, así que primero voy a tocar la línea completa. Bien, esas dobles cuerdas, lo que vamos a hacer es, después de haber hecho las notas muertas con la mano derecha, aprovecho esta posición y tiro hacia afuera para conseguir un sonido como si fuese un acorde plaqué. Y las notas que estoy haciendo es re en la primera cuerda y do en la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Tienes que arquear bien estos dedos, ya que si los pones muy planos, pues es fácil que algunas de las cuerdas, que por ejemplo con el dedo cuarto, pues tapes la primera cuerda. Así que arquea bien para que puedan sonar bien las dos notas. Y después de hacer re y do, lo que paso a hacer es si y fa con estos dedos, sobre todo si el cuarto. Este sería el cambio. Así que eso es
Bueno, eso es una técnica muy interesante de dobles cuerdas que se utiliza muchísimo y queda muy bien en las líneas. Así que este cambio, bueno, posiblemente es una de las cosas más difíciles de esta línea. A continuación vamos a hacer el ejercicio cuatro veces haciendo la línea base, luego vamos a añadir otras cuatro veces añadiendo la técnica de barrido y después otras cuatro veces añadiendo las dobles cuerdas con lo que ya tendríamos la línea completa. Puedes practicarlo conmigo al principio, pero después tendrás que quedarte tú solo con el backing track para que perfecciones tu técnica. Muchísimo mejor si lo grabas y luego analizas el resultado. Bien, te dejo ahora con el ejercicio, pero antes me gustaría darte un último consejo. El último consejo del vídeo de hoy es que sería bueno que profundizaras en cada una de estas técnicas por separado, por ejemplo el slide o las dobles cuerdas o cualquiera de las que vamos a ir viendo. Así que si te interesa profundizar en las técnicas, vete a mi página web carloslaiz.com y en la zona virtual encontrarás un montón de vídeos y series que están dedicadas pues a estudiar cada una de las técnicas por separado. Importante que te suscribas, ya que todas las semanas estamos haciendo capítulos nuevos y así no te vas a perder ninguno. Bien, pues una vez que ya te he dado el consejo de hoy, vamos con la práctica. Un saludo, nos vemos en el siguiente. Thank you.